empleo por cuenta, por régimen general, por cuenta ajena, ha recuperado un 5% de puestos de trabajo. En cambio, los autónomos han recuperado solamente un 1%. Un número muy importante de estos autónomos serían lo que nosotros llamamos falsos autónomos, es decir, son trabajadores que deberían ser trabajadores por cuenta ajena y que se ven forzados por la actividad en la que están y por la empresa para la que venían prestando sus servicios por cuenta ajena, se ven obligados a ponerse en régimen de autónomo. Nosotros estimamos que esto es en torno a un 30% de estos trabajadores autónomos que hay. Estamos observando que 8 de cada 10 puestos de trabajo se están creando en el sector servicios. Estamos teniendo una tercialización muy importante de la economía y esto provoca, en la mayoría de los casos, el ir hacia un sector, el sector servicios, donde la estabilidad y la precariedad de estos puestos de trabajo es superior, por ejemplo, a otros sectores como puede ser la industria, donde hay una mayor estabilidad, donde las condiciones laborales, salariales, económicas y de derechos de esos trabajadores pues son mejores y lo que estamos observando es que con las distintas políticas que se están siguiendo a través de empresas multiservicio, que también lo hemos presentado en un informe, se está produciendo que puestos de trabajo que antes estaban cubiertos por sectores que tenían un paraguas más amplio de protección social y de protección laboral para sus trabajadores, está siendo cubierto ahora por empresas multiservicio. En el tema de la terciarización es muy importante porque no solamente va a hostelería, no solamente va al sector de servicios que habitualmente entendíamos, sino que, por ejemplo, en sectores como la industria, que crean ahora mismo, cubren en torno a un 16% del empleo en Cataluña, pues que esto había estado en niveles de un 20% y ahora estamos en un 16%, pero es que en empleos de sector de servicio asociado a la industria llegamos a un 50%. Quiere decir que hay un tránsito muy importante de trabajadores que serían trabajadores de la industria, que ahora prestan los servicios en la industria, sobre todo para empresas multiservicios. Pues se ha crecido un 10% en el número de contratos con respecto al 2015, se han hecho 1,5 millones de contratos, pero ¿qué tipo de contratos? Lo que vemos es que hay una rotación muy importante en este tipo, en los contratos que se están haciendo, son contratos con una duración muy corta. De hecho, pues vemos que 8 de cada 10 nuevos contratos son temporales, hay mucha temporalidad, pero cuando además miramos la duración, vemos que más de un 33% de los contratos tienen una duración inferior al mes. La reforma laboral pues se ha demostrado que es totalmente ineficaz. Ineficaz porque no se está generando un empleo estable ni un empleo de calidad. Pensamos que con la reforma laboral se está favoreciendo esa contratación temporal y esa precarización o esa pérdida de derechos de los trabajadores.